les vengo trayendo un increíble servidor para Minecraft Pocket Edition. Así como lo escuchan, chicos, y en esta ocasión les vengo trayendo este increíble servidor, chicos, el servidor de cupos. Y bueno, chicos, este servidor tiene un montón de minijuegos. Tiene parkour, tiene PvP, tiene faction, economía, survival, creativo. Y pues la verdad tiene un montón de minijuegos más, que la verdad están bastante épicos. Por aquí tenemos a un full diamante que viene en el survival o del PvP. Y como pueden ver, chicos, aquí anda. Y pues nada, tenemos un montón de cositas en este servidor, la verdad está súper padre. Y bueno, chicos, mucha gente me pregunta en todos mis videos de que si cómo se registra. Es muy sencillo, solamente lo que tienen que hacer a la hora de entrar a este servidor, tienen que poner barra register, a ver, register, espacio, la contraseña, espacio y otra vez la contraseña, y listo, ya se van a registrar. Y ya a la hora de lo que quiero, de que quieran, lo que diciendo, entrar otra vez al servidor, cuando entren otra vez les va a pedir que se loguen, y lo que tienen que hacer es poner login y espacio y la contraseña, chicos. Y bueno, chicos, ya saben que la IP se las dejaré en la descripción, al igual que también les dejaré lo que viene diciendo, pues básicamente todo lo necesario para agregar este servidor. Como les digo, está súper genial. Y bueno, chicos, aquí tenemos el survival, tenemos el creativo por allá, allá tenemos el PvP, y aquí tenemos el faction, que está bastante genial, chicos. Y como les digo, la verdad está bastante genial, porque este servidor le van a estar metiendo nuevas cosas y todo eso. Y como pueden ver, la verdad está súper padre, hay un montón de gente conectada. Y este servidor tiene una capacidad bastante buena, o sea, tiene diferentes lobbies y cada lobby tiene una capacidad de 1337 personas. O sea, está bastante bien, y la verdad es de que el servidor va bastante bien optimizado, no tiene tanto lag. Obviamente, chicos, ya saben que el Too Many Items de Minecraft P aún no se ha corregido, se puede decir, no se ha mejorado, no se ha optimizado para que los servidores vayan bien, pero igual van correctamente. Y bueno, chicos, para agregar ese servidor es muy sencillo. Solamente lo que tienen que hacer es irse al Minecraft Pocket Edition, darle aquí en jugar, y aquí lo que tienen que hacer es irse a la parte de Realms. Ok, no, tienen que irse a la parte de amigos, chicos, y aquí a un lado de amigos, chicos, pues está este botón de añadir amigos a un ladito, tiene este botón, chicos, ese lo vamos a pulsar y nos va a abrir la interfaz. Y pues ya que nos abre esta interfaz para agregar un servidor, pues básicamente lo que tenemos que hacer es simplemente poner la IP y el puerto del servidor. En este caso solamente lo que tenemos que hacer es poner la IP, chicos, que es pi.q. A ver, qvoss.net. Solamente lo que tenemos que poner, chicos. Y aquí en el puerto tenemos que cambiar lo que dice de puerto y poner el 5. Y acá el nombre le podemos poner el nombre que nosotros queramos. En este caso le ponemos. Y bueno, chicos, ya lo que tienen que hacer solamente es eso. Y como les digo, toda la IP, todas las informaciones se las dejaré en la descripción. Así que bueno, chicos, ya que hayamos hecho esto, le damos a añadir servidor y ya tendremos el servidor añadido. Ya solamente es cuestión de que tú quieras entrar y todo eso. Ya te pones a jugar y ya. O sea, pues nada, chicos, espero que les haya gustado este video. Ya les pido, cuídense mucho. Adiós. Muchas gracias por ver el video. Te invito a suscribirte. Y si ves mis videos en un dispositivo móvil o una tablet, des clic en la campanita para que seas el primero en recibir las notificaciones cuando suba un nuevo video. Y bueno, si estás en busca de juegos baratos, ya sabes que G2A estará en la descripción. Solamente lo que tienes que hacer es acceder al link que está en la descripción. Una vez que accedas, busca tu juego preferido, aplica el código FAS y ahorra muchísimo dinero.